Por supuesto, por supuesto. A ver si reacciones de varias autoridades sobre esta propuesta. Insisto, les pido de favor el rinconcito ciudadano. Dejen la pugna, dejen la pelea. Es un fastidio. Créanlo, mis queridos amigos, es fastidioso escuchar a los políticos peleándose, aunque a nosotros nos genere la reproducción, porque es parte de, pero no crean que uno se emociona por eso, es triste, es vergonzoso, ¿ok? Hay una propuesta, si tienen que revisar alguna cosa, que el gobierno no se ponga belicoso, siéntense por primera vez en la historia y resuelvan juntos algo que va a beneficiar, creo que al menos de manera más concreta en términos de reacción ante la delincuencia. Es decir, que al fin la fuerza militar esté en las calles cuidándonos a nosotros. Sin estados de excepción, porque son fastidiosos los estados de excepción. Porque son fastidiosos que nos corten el progreso cuando impiden a los negocios funcionar en la noche. Entonces, si esta propuesta se aprueba, no habrá necesidad de estados de excepción y las fuerzas militares podrán colaborar y ayudar. Porque, por favor, es lo ideal. Dejen de pelearse. Ojalá que la asamblea esté del lado del pueblo. ¡Cállese! ¡Cállese, señora! Ahora quiero ver, ¿será posible que la asamblea esté del lado del pueblo? ¡Cállese! Cuando usted ha estado del lado del pueblo, ¡cállese! Es el menos indicado para andar picando a la asamblea. La asamblea, obviamente, es una pena que el presidente de la república se ponga con ese tipo de cosas. Me respetan a la asamblea, yo soy el presidente, mucha pendejada. Ya nomás le agarro a este Ulloa que me tiene pero del pelo quinto, de la arruga sexta, ya ustedes saben, de la trifulca. Yo soy el presidente, a mí la presidencia de la asamblea me la respetan, a mí yo cuando llego, aunque sea chiquito, me siento grandote, mucha pendejada. A mí, yo no le voy a aceptar que el presidente venga a estar gritando, eso no le voy a aceptar. Es algo bueno, para mí es algo bueno. Decía, creo que Pedro, aunque esta pregunta no fue, porque no se necesita que se consulte, sino que vaya a enmienda. Decía, ¿por qué se pregunta algo que bien se puede hacer, incluso que es más fácil de vender, pero que no pasó? Nadie va a estar en contra. Ojo, no es la solución completa, pero, oiga, sí, al menos es algo más tangible, ¿no? Es al menos ver a la fuerza militar llegar con los tanques, así como cuando hay manifestación, sale con los robocots. Reacciones. El señor Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea, reaccionó. Escuchemos. Ciudadanos que han viajado toda la noche para llegar a esta Asamblea Nacional, como lo decidimos a todos los ecuatorianos, el trámite que prevé el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es de que una vez que se ha presentado esta reforma parcial a la Constitución, vaya a consideración de escala para que luego de la calificación pase a una de las comisiones que sería la de enmiendas, la que tiene entre 15 y 60 días para poder emitir el informe. No puede ser más de los 15 días porque así lo establece la norma legal. Luego del primer debate, la ley establece que en no menos de 90 días podrá hacer el segundo debate. Hay que aclarar eso. Es decir, no podemos poner antes de los 90 días para el segundo debate en donde tendrá que resolverse esta temática. Muy bien, al menos está describiendo los pasos, los tiempos, esperemos que se dé. Por acá alguien me decía, Nelson, las Fuerzas Armadas están para repeler agresiones externas, para hacer actividades de ayuda a la policía necesitan otro tipo de entrenamiento. Que se entrenen, pues, que se entrenen, pero no podemos. Vean, mis queridos amigos, estoy cansado también de relatar problemas y de que no se den soluciones. Yo a veces también ya me siento y digo, por favor, ¿a qué hora algo más concreto? O sea, basta. Alguien, Lasso dice, ok, vamos a hacer esta enmienda y todo el mundo, no, eso no está bien. Entonces, ¿qué quieren? Por favor.
O sea, más allá de que si me caiga bien o me caiga mal el presidente de la República, particularmente el presidente de la República me parece una persona antipática, que no ha sabido manejar bien el país, me parece un presidente que solo está ahí de adorno. Pero si me preguntan a mí por esta propuesta, pues yo voy a estar a favor, de acuerdo, y espero que la Asamblea lo haga. No es la solución, por supuesto, pero creo que al menos es un paso más tangible. Y vean, que no están diciendo vamos a gastar 20 millones de dólares como esa consulta mañosa. Es voluntad política, para eso se los elige. No para pelear, la pelea distrae, la pelea entretiene. El señor Ordóñez también reaccionó. Adelante. El ecuatoriano necesita responder orgánica y organizadamente, como Estado, frente a la amenaza del crimen organizado, el narcotráfico y todas las formas delincuenciales que significan esa figura de crimen organizado. Y eso significa que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como expresión de la fuerza pública del Estado, puedan actuar, no necesariamente bajo un estado de emergencia, para combatir la delincuencia. Este es el punto central de la propuesta de reforma constitucional. Es una propuesta de enmienda que tiene que ver con un artículo en particular de la Constitución. Ahora, ¿cómo están los apoyos aquí dentro de la Asamblea Nacional? ¿Ustedes como bancada no tienen tanto respaldo? ¿Cómo van a hacer con eso? Bueno, esperamos, como lo ha dicho el presidente, que la Asamblea se ponga del lado de los ciudadanos y no a defender los intereses de aquellos que generan violencia de cualquier forma, la violencia delincuencial, la violencia política. Todos aquellos que quieren un país en paz, que quieren armonía, que queremos calidad de vida para nosotros, debemos ponernos de lado no solamente de esta reforma, sino en general de toda la estrategia de seguridad que el presidente y el gobierno han diseñado. Enseguida ya también ellos quieren ya lavarse todo ahí, ¿no? No, no, no. La reforma y la propuesta me parece interesante. ¿Se acuerdan que yo decía que me parece absurdo que se pregunte? No, esto no se tiene que preguntar, esto se tiene que hacer, tiene que ejecutar. Va a preguntar en la consulta mañosa de que la gente que esté en ciertos sectores donde se explota el recurso natural se beneficie de cosas. Eso no se pregunta, eso se hace, ¿no? Entonces yo estaba en contra de que se pregunte. Afortunadamente la Corte no dio paso y hoy se va a una reforma por temas de constitución. Que se haga, ¿ok? Y que todos encaminen a eso, al menos en algo más concreto. Sin estados de excepción, que no nos paralicen, por Dios, esto es lo mejor, porque cada vez que hay un estado de excepción para utilizar a las Fuerzas Armadas, se detiene el comercio, se detiene todo porque toca de queda, carajo. Y luego tenemos marchas de la gente que dice, déjenos trabajar, porque queremos vender. Entonces, es la oportunidad histórica, señores asambleístas, señor presidente, no es una consulta. Es un trámite que va a tener sus tiempos, que me parece también horroroso. No sé si existe alguna cosa que la Asamblea pueda agilitar, porque se necesita al menos eso, que la fuerza militar salga a las calles. Al menos, no va a solucionar, no lo va a solucionar. Pero oiga, por lo menos es un mensaje poderoso al crimen organizado. Hoy no está la policía nomás, está la fuerza militar. ¿Qué está haciendo? Si no hay emergencia externa, ¿qué están haciendo? No es culpa de ellos. Hay que cambiar una reforma, hay que cambiar un artículo de la Constitución. Pues vamos adelante. Yo recuerdo que cuando pasaba la crisis decía, si el presidente sale con algo así, va a tener el apoyo de todo el mundo. Yo no creo que exista un bloque de asambleístas que se opongan a esto. Y si se van a oponer, perdónenme, es una estupidez. Se van a oponer porque lo propone Lazo y porque suena bien. Ahí sí se me van todos despacito y lentamente a la casa. Por ahora. Se acabó. Free drinks in the house. Free drinks in the house, mis queridos amigos, por supuesto.